En este video vamos a revisar algunos ejercicios del teorema de Pitágoras. Comenzamos con el primer ejemplo. Calcula el valor de x del siguiente triángulo. Para resolver este ejercicio, lo primero que debemos hacer es nombrar a cada uno de los lados del triángulo. En este caso, comenzamos siempre con la hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa es el segmento más largo del triángulo rectángulo y que además se encuentra enfrente del ángulo recto. Por lo tanto, para este ejemplo, la hipotenusa es lo que nos están pidiendo calcular, en este caso x. Y a los otros dos lados del triángulo los vamos a llamar cateto A y cateto B de manera indistinta. Ahora que ya sabemos qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio, aplicaremos la fórmula del teorema de Pitágoras. Sabemos que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Por lo tanto, sustituimos y tenemos que c cuadrada es igual a a, cuyo valor es igual a 8 elevado al cuadrado, más b, que sabemos que vale 15 elevado al cuadrado. Así de esta manera obtenemos esta expresión. Y para simplificarla, primero desarrollaremos las potencias. Tenemos que 8 al cuadrado es igual a 64 y que 15 al cuadrado es igual a 225. Ahora efectuamos la suma y tenemos 64 más 225 que nos da como resultado 289. Por último, para obtener el valor de c, debemos despejar el cuadrado que tiene. En este caso, el cuadrado se despeja con su operación contraria que corresponde a la raíz cuadrada, de modo que x es igual a la raíz cuadrada de 289. Al obtener el valor de esta raíz cuadrada, tendremos que x es igual a 17. Por lo tanto, este será el valor de la hipotenusa. Revisemos un segundo ejemplo. De acuerdo con el siguiente triángulo, calcula el valor de x. Para resolver este ejercicio, primero debemos nombrar a cada uno de los lados en este triángulo. En este caso, sabemos que la hipotenusa es el segmento más largo y se encuentra enfrente del ángulo recto. En este caso, la hipotenusa tendrá un valor de 8. Mientras que los otros dos lados del triángulo corresponderán a los catetos A y B. Recuerda que los puedes nombrar de manera indistinta. En este caso, A corresponde a X y B corresponderá a 4. Una vez nombrados los segmentos de nuestro triángulo, ahora podremos utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Sustituimos los valores correspondientes y sabemos que C es igual a 8, por lo tanto lo sustituimos como 8 al cuadrado. También sabemos que A corresponde al segmento que nos interesa calcular, por lo tanto lo vamos a dejar como A cuadrada, más B, que corresponde al segmento que vale 4, por lo tanto lo sustituimos como 4 al cuadrado. Ahora desarrollamos las potencias y tenemos 8 al cuadrado, que es igual a 64, es igual a a cuadrada más 4 al cuadrado, que es igual a 16. Ahora despejamos a cuadrada y en este caso el 16 que está sumando lo vamos a mover al otro miembro de la ecuación con su operación contraria, que es la resta, y de este modo tendremos 64 menos 16 es igual a a cuadrada. Ahora simplificamos nuestra expresión y tenemos que 64 menos 16 es igual a 48. Por último, despejamos el cuadrado que tiene la a. Este se despejará con su operación contraria, que es la raíz cuadrada, de modo que a será igual a la raíz cuadrada de 48. Por último, sabemos que esta raíz no es exacta, por lo tanto tendremos que radicalizar. En este caso tomamos al 48 y lo descomponemos en sus factores primos. Este número tiene mitad, que es 24, el 24 tiene mitad, que es 12, el 12 tiene mitad, que es 6, este también tiene mitad, que es igual a 3, y el 3 tiene tercia, que es igual a 1. De este modo podemos organizarlo en parejas colocándolo de la siguiente forma: raíz cuadrada de 2 elevado a la cuarta por 3. Así de esta forma distribuimos la raíz cuadrada y nos quedaría la raíz cuadrada de 2 a la cuarta por la raíz cuadrada de 3. Sabemos que en la raíz cuadrada el exponente se divide entre 2, de modo que la raíz cuadrada de 2 a la cuarta es igual a 2 al cuadrado, debido a que el exponente 4 se dividió entre 2, debido a que se tiene una raíz cuadrada. Entonces, el resultado nos quedaría como 2 al cuadrado por la raíz de 3. Desarrollamos la potencia y entonces obtenemos como resultado final a 4 raíz de 3. Este corresponde al valor del segmento segmento, es decir, al valor del cateto A para el siguiente triángulo rectángulo. Revisemos un último ejemplo. El valor de la base en el siguiente triángulo rectángulo es igual a... En este caso tenemos este triángulo rectángulo y sabemos bien que lo primero que debemos hacer es nombrar a nuestros segmentos. En este caso comenzamos con la hipotenusa. Sabemos que este es el segmento más largo y que siempre se encuentra enfrente del ángulo recto. Entonces en este caso la hipotenusa será igual a 2 raíz de 3. Por lo tanto este valor lo vamos a llamar C. Ahora, los dos segmentos restantes corresponderán a los catetos A y B. En este caso vamos a llamarle A a la raíz cuadrada de 7 y B a X. Recuerda que los puedes nombrar de manera indistinta. Lo importante es que nunca te equivoques en la hipotenusa. Ahora, con esto ya podemos obtener el teorema de Pitágoras y aplicamos la expresión C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, en donde C corresponde a 2 raíz de 3 elevado al cuadrado, y esto es igual a A, cuyo valor es igual a la raíz cuadrada de 7 elevada al cuadrado, más B cuadrada, que en este caso es el segmento que nos interesa obtener. Y para resolverlo comenzaremos con las potencias. En este caso, del lado izquierdo de la ecuación tenemos 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. Sabemos que 2 raíz de 3 corresponde a una multiplicación en donde el 2 está multiplicando a la raíz cuadrada de 3. Y todo esto se encuentra elevado a una potencia cuadrada. Por lo tanto, aplicaremos la ley de exponentes correspondiente a la distribución. Sabemos que la potencia se distribuye en la multiplicación. Y así de este modo tendremos el cuadrado de 2 multiplicado por el cuadrado de 3. Te puedes dar cuenta cómo está ocurriendo la distribución del cuadrado para los dos factores que se encuentran en el paréntesis. Esto es igual a la raíz de 7 al cuadrado más B cuadrada. Desarrollamos ahora las potencias y tenemos 2 al cuadrado que es igual a 4, raíz de 3 al cuadrado que es igual a 3 debido a que el cuadrado se cancela con la raíz cuadrada, y esto es igual a la raíz de 7 al cuadrado en donde el cuadrado vuelve a cancelar la raíz cuadrada, por lo tanto obtenemos como resultado 7 más B cuadrada. Simplificamos y tenemos que 4 por 3 es igual a 12 y el 7 que se encuentra sumando lo podemos mover al otro miembro restando, de modo que tendríamos 12 menos 7 es igual a B cuadrada. Simplificamos 12 menos 7 que es igual a 5 y por último el cuadrado que tiene B lo podemos despejar por medio de su operación contraria que corresponde a la raíz cuadrada, de modo que B será igual a la raíz cuadrada de 5. Y así de esta manera tan simple podremos aplicar el teorema de Pitágoras cuando los lados tengan valores con radicales. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.